Buenas youtubers de nuevo, estoy aquí con otro nuevo vídeo contándoos un nuevo consejo que os va a ser muy útil. En este caso lo hago con las cosas que me he comprado que habéis visto en el vídeo anterior. Y vamos a empezar a entrenar una parte de vuestro cuerpo que os gusta mucho, que lo sé, que os gusta mucho a todos, que es el bíceps, esa parte del brazo que os gusta mostrar cuando vais de fiesta, así, que se os ve la camiseta apretada y todo eso, porque todos sois un poco fantasmas, es broma, pero bueno, para hacer un poco de cachondeo. Bueno, sin enrollarme más, voy a empezar con el ejercicio que ya toca. Y para eso solo hace falta un par de mancuernas y lo que sería esto, que es la cuerda elástica de resistencia que os he enseñado en el vídeo anterior, ¿de acuerdo? Empezamos. Vamos a coger dos mancuernas, ¿vale? Yo en este caso cojo 10 kilos y hacemos 12 repeticiones, pero no alterno como hace todo el mundo, sino que lo haremos a la vez, ¿de acuerdo? Con las dos manos, o sea que empezamos. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahora, sin descansar, quitamos peso y volvemos a hacerlo. Hacemos 12 más. Ya tengo unas preparadas y ahí vamos a ello. He quitado 2 kilos y empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, ¿vale? Y ahora, sin descansar, cogemos lo que sería la cuerda de resistencia, la ponemos entre debajo de los pies, abrimos los pies lo máximo que podamos para generar más resistencia y igual, 1, 2, 3, estirando al máximo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, iremos hasta fallo porque no me he cansado, 13, 14, 15, bueno, y así hasta que os cansáis, ¿vale? ¿Qué haremos luego? Descansaremos más o menos unos 30 segundos y volveremos a hacer este proceso de nuevo. Y lo haréis solamente 3 veces, ¿vale? Y solo una vez a la semana, porque vais a romper mucha fibra y si no, lo recuperaréis bien, ¿de acuerdo? Luego hacéis un batido post-entreno de los que tengo colgados en mis vídeos anteriores y ya tendríamos el entreno hecho, ¿de acuerdo? Eso sí, consejos. Cuando cogéis las pesas, fijaros que hay que dejar la cabeza bien erguida y apretar el abdomen. Si veis, cuando estoy haciendo yo el ejercicio, mi abdomen se ve apretado. De esa manera, preservamos la espalda de cualquier tipo de lesión, ¿de acuerdo? Pues bueno, dicho esto, espero que os haya gustado y hasta aquí es el consejo de este vídeo y de este entreno de la serie Entrenamiento en Casa. Nos vemos, ¿dónde? En el siguiente vídeo. ¡Chao!